¿Qué onda mi racita? Pues caminosa, pues sí le voy a cambiar la cuerda, ahora voy a poner una más delgada, pero ahora una trenzadita, una trenzada de 4 libras, y le voy a sacar la que traigo de 6 libras nylon. Esto para parear más chido ahí en las piedras, aparte porque esta ya casi se acabó. Entonces pues vamos a armar el de las uñas para hacer esta chamba. Está bien chido esta madre. Antes lo hacía acá de manera manual y batallaba más. Por ahí me encontré este en oferta. Pues no lo dudé. Vámonos. Y de esa línea la voy a meter aquí en este carretito. En este carretito. Para, pues para guardarla para algo y que me sirva, no sé, de líder o ver de qué me puede servir. Ok, entonces no me gusta amarrarlas aquí en estos carretitos, me gusta más ponerles un pedazo de cinta. Pedacito de cinta y hay que se queden pegados así con la cinta y empezamos. Aquí lo único que hay que tener cuidado es que no se les salga del el carretito, ¿no? De hecho le voy a dejar una cama de línea de esta aquí para que y ya si no tengo buenos resultados con esa línea de 4, pues ya le vuelvo a regresar su línea a este carreta, no esta misma que voy a guardar aquí. Así todavía tiene un buen pedazo. Nada más la van distribuyendo con su mismo dedo. Se le salió. Bueno, ahorita la acomodo. Miren, ahí está. No, no le voy a dejar nada más. No le voy a dejar cama. Y le va a meter la otra cinta. Que no sé cuántas le vaya a caer y no le quiero hacer bulto. Ya está. Aquí le vamos a poner Stradic 1000. 6 libras. Y ya con eso lo identifico. Para cuando la quiera volver a usar, ya sé que aquí tengo esta línea, pues para si la quiero volver a poner, si esta no me funciona chido. Pues ahora vamos a meter esta. Thank you.
Ya vamos a hacer su nudo. Vamos a hacer un nudo. Pues yo así le hago el nudo, ¿no? Yo sé que hay mejores nudos que hacer, pero yo así se lo hago. Se lo hago, le doy dos, tres amarres aquí. O cuatro o cinco, los que considere necesarios. Corto el excedente, lo dejo en la pura mitad. En la pura mitad del spool, y hay que apretarla, el spool o bobina, como le quieran decir, hay que apretarla, no en su totalidad, pero sí apriétenla bien para que se distribuya bien en todo el carrete, y hay que irse fijando que se distribuya bien en toda la bobina. Hay que fijar que la distribuya bien parejito. Si ven que la está cargando más hacia un lado, tienen mal acomodado o algo, o muy flojo el spool, la bobina, pues. Entonces hay que acomodarla hasta que los distribuya bien. Y bueno, la clave para que les quede bien parejito es darle lento, ¿no? Lento, 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 que se vaya distribuyendo la línea a todo lo largo del spool o de la bobina. Darle despacio, y es como se distribuye mejor, porque si le dan muy rápido, se carga la línea en el lado de abajo, en el lado de arriba. Y así, vean, va parejito. Y no sé, creo que encargué poca línea, son 125 yardas nomás. Tal vez tenga necesidad de ponerle una cama abajo de nylon. Todavía no se acaba la línea, pero bueno, quién sabe. Quién sabe, también no deben de sobrepasar el carrete, no lo deben de sobrepasar la línea. O sea, ven esto de aquí, este bordecito. Este es para que le cree menos fricción a la línea. No se tienen que pasar de ahí. De hecho, le tienen que dejar un porcentaje de esa línea, de esa raña ya plana que se ve ahí, para que la línea funcione bien y salga bien. Al final creo que sí va a quedar bien así. Todo lo voy a calar, y si no, pues ya le pondré una cama de línea de nylon, pero en este caso nada más para que levante poquito, pero creo que sí va a quedar bien, porque todavía queda algo de línea, y ahí ya se va acomodando. Ya lo saben, despacio para que se distribuya bien parejita la línea, lento, lento. Cabo que no hay prisa. Ahorita vámonos a la motopesca. Voy a ver si voy a la playa Venados, que fui la otra vez, donde tengo mi récord personal de playa de 20 capturas. Ahí está ya el primero de los videos en mi canal. Ahí en unos 7 días va a salir el que siga. De todos modos, les voy a poner el link en el primer video. En los dos videos voy a poner el link de los dos videos. Lo tuve que dividir en dos partes porque pues estaba muy largo. Y bueno, aquí se acaba la puesta de línea. Aquí está el último pedacito. Ya nomás le voy a poner aquí su líder de 10 libras para irme a pescar chido. Pues bueno, ahí los veo, señores. Les deseo buena pesca.